Ya lo he hecho. ¡Hola! Ahora sí. Espera, que hoy tenía el micro yo apagado. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Esto se llama karma, chaval. Pero totalmente. Karma. Te iba a decir yo y tenía el micro apagado. ¿Qué barbaridad es esta? A ver, espera. Habla un segundo tú un rato. Un segundo, voy a mirar una cosa de mi spam. No, pero si me parece bien. Si yo lo que quiero es escucharte esta vez. ¿Me escuchas bien? Sí, hombre, yo te escucho. Hola, bien, ¿qué me apetecería más que un bólido si lo que tú usas con Javi ahora mismo? No lo sé, pero me da igual, vente aquí. Claro. Es un poquito amenazante, un poquito mensaje de... Oye, no te confíes, un poquito, ¿sabes? Un poquito de, oye, ya está bien de entretenerte con otras cosas que no sean bólidos y lo que surja edición 36, ¿sabes? Y ver. Vamos ya por el 36, pero el 36, bueno. ¿Quién apostaba porque duráramos más de dos? Yo no. Nadie. No, yo tampoco. Tú tampoco. Es más, yo cuando te dije aquella frase de... ¿qué fue lo que te dije exactamente? Bueno, esto lo haremos cuando pueda. Si esto no se puede, no puede. Yo pensaba, digo, bueno, esto no va a salir, o sea, menos ilusionante no podía ser el inicio del proyecto. O sea, menos ilusionante del rollo. Bueno, a ver, cuando puedo tal, con nuestros malentendidos de quién sube el canal a dónde, quién sube cada día a dónde. Ya, a ver, chaval. Ahora eso tendría solución eso. Voy a poner la ventana hasta aquí un momento. Vale. Ahora eso tendría solución porque tengo un canal secundario, pero bueno, ya da igual. Coño, pues resúbele tú, si quieres lo hacemos así, si a mí me da igual. Uno a cada canal, dices. A mí me da igual, ¿eh? ¿Yo, Javier? Yo estoy abierto a todo. A mí me da igual, si tú quieres. ¿Qué tío más? Subimos el tuyo a tu canal, el mío a mi canal. Se acabó. ¿Nos ahorraríamos la parte de mi despedida de tal? Sí. O no. O no. O también, ¿no? Tío, que sé. A lo mejor... Lo vamos hablando. Lo que quiera. Igual. Lo que quiera nuestra maravillosa comunidad que ya forma parte de nuestro chat, porque por aquí, por ejemplo, está, en este caso, mi comunidad, pero a veces es la de Javier, que es igual de excelente. O sea, igual. Bueno, un poco exacto, menos. O sea, un poco menos. Un poquito menos. Las cosas como son, la verdad. Me falta un poco ahí, sí. Claro. O sea, pero que poco a poco, Javier, poco a poco. O sea, no te preocupes que se va. Mira, eres mi secretario ahora, esto es increíble. ¿Por? Me he perdido. Fons, ¿le puede preguntar a Javier dónde se compró esa remera de Ferrari? Sí, claro. Javier, ¿dónde te compraste esa remera de Ferrari? ¿Algo más, Highwax? O sea, tú vete pidiéndome. Es el secretario personal. Nada, en la web de la Fórmula 1. Oh, tía, la verdad que empezaste a indagar. Había... ¿Qué? Que empezaste a buscar ahí en la deep web, ¿no? Y dijiste, no, mira, al final... Nada, está feo. Vamos al oficial, sí. Sí. Yo me acuerdo que hablando de merchandise, que es justo el tema del directo de hoy... ¿Marcas? ¿Me gustáis? El jersey de Renault de Navidad que me compré del año pasado estaba... ¿Lo hemos puesto? Me lo puse alguna vez. Yo creo que para algún bolidos me lo puse, de hecho. De acuerdo. No sé. Pero me lo pillé para... o sea, por Amazon, porque era más barato que por la tienda oficial de Renault. Así que lo siento. De hecho, luego desapareció Renault después y fue Alpine. O sea, fue un desastre. O sea, fue la estaca, ¿sabes? Ah, claro, es verdad. No, yo no me compré nada de Renault porque sabía que iba a cambiar Alpine. No, y yo, pero me hacía gracia. O sea, sí, claro, muy chulo. Es que se irá súper chulo con el Renault aquí y el 3 de Ricciardo, la verdad. Todo cosas que han quedado súper actualizadas, la verdad. O sea, todo cosas que están... Todo válido, todo válido. Ahora, no, pero... ¿o sube Juan Yuzu con el 3 o no? Yo es que me compré la de Ferrari cuando salió prácticamente. Entonces, como había una oferta en la web de la Fórmula 1, pues digo, o sea, de un descuento, de un código, no sé qué mierda. Entonces lo apliqué. Entonces me salió un poquillo más barato que en la web de Ferrari. Oye, pues mira, pues genial. Qué genial. O sea, al final, que el merchandising de Fórmula 1, amigos, es súper caro. Si es que es más barato ser aficionado al fútbol. O sea, es mucho más barato ser aficionado al fútbol. Bueno. Una camiseta de AliExpress. ¿Camisetas? No, claro. Camisetas oficiales, en las webs oficiales. De un club y de una... Pero las imitaciones de las camisetas de fútbol... Bueno, eso es otra cosa. Pasan por reales, de Fórmula 1 no hay. Es que de Fórmula 1, si buscas una imitación, de repente es un polo de Alfa Romeo con 15 rayas por aquí, ¿sabes? Que no hay por dónde cogerlo. En eso te he dicho la razón, pero claro. Las de AliExpress, has dicho, se parecen mucho. No, se parecen mucho, no son iguales. Son iguales. Yo a veces que hasta me preocupo porque veo que pone lo mismo en el Made in Camboya. Y pone lo mismo en la oficial Y es como... Esto huele a caca, ¿eh? Yo esto no sé. Es muy caro ser aficionado a la Fórmula 1, pero pueden tener ventajas si se suscriben a este canal, por ejemplo, y ya es más barato, más agradable. Estoy en sorteo, por cierto, para los suscriptores de un F1 2021 este viernes, que no se me olvide. Es que tengo un bot en Discord que lo hace por mí, ¿sabes? Como yo me conozco y se me puede olvidar, hay un bot en Discord que el viernes a las 2 de la tarde va a decir, ha ganado este, ¿sabes? Está bien, que ya... dicho que inteligente. Sí. Pero, ¿qué hay que hacer para participar? Hombre, pues con estar suscrito en este canal y entrar a mi canal de Discord, al canal de subs y ventajas, y pinchar en el emoticono que te dice participar en el sorteo, ya estarías dentro. ¿Imaginas que me toca a mí? Es verdad, tú estás, ¿no? Yo soy suscriptor. ¿Y estás en mi Discord? Voy a entrar justo ahora para que me toque.
Y después lo sorteo yo. Y después lo sorteo. No, hombre. ¿Te imaginas, Javier sorteando? Me parecería brillante por tu parte. O sea, sería épico, ¿eh? A ver, si ganas tú, te lo tengo que dar a ti. O sea, tampoco. Salvo que tú digas resortealo. Si gano yo. Exacto, resortealo. Vale, no sería tan cabrón. No sería tan cabrón. Vale. Porque tú tienes el juego, Javier. No, yo no. Estoy ansioso por tenerlo y probarlo, tío. Estás esperándolo, quizá. Tú tampoco lo tienes, ¿no? Tú te lo sorteas, pero das todo de ti y lo sorteas. Porque voy a dar el mío. Voy a dar el mío, voy a dar el mío. Mi contraseña de Steam. Voy a decir, toma, la contraseña de Steam. Y ya de paso, pues jugáis al Ori, por ejemplo. De lo mejor que en mi librería de Steam, lo mejor que puedo jugar es el Ori. O sea, olvídate de F1. Bueno, F1 está guapo, pero el Ori es una cosa de no creértelo. En fin, hoy, aunque no lo parezca, no hay escaleta. Bueno, pero tú has dicho, que había. Claro, hay temas. ¿No? O sea, hoy no hacía falta ni escaleta, Javier. La escaleta es para la gente que no está tan segura de lo que tiene que comentar. Porque tú y yo venimos aquí y ya sabemos todo lo que tenemos que hablar. Para eso, para gente que se la suda todo también. Hay dos vertientes. No me gusta usar ese vocabulario con mi público, pero sí. Tenemos este fin de semana el automovilismo hace historia. ¿Vale? Hace Javier. Historia. Y lo están anunciando ya por razón, ¿eh? Sí, lo han anunciado, sí, además es verdad, es curioso. Lo han anunciado, sí. Sí, primera cara sprint, no sé. Sí. Hoy, de hecho, hoy deberíamos hacer un bolidos sprint. Venga, me parece bien. ¿Cómo funciona eso? Bueno, explícame. A los 20 minutos cerramos y ya tomamos por culo, ¿sabes? Vale, perfecto. Vale, está bien, venga. Y ya está, parte, me parecería lo justo, ¿no? Hay que moverse rápido, hay que ser raudos y veloces. Venga, no, en serio. Gente, en serio, este fin de semana debutan las carreras sprint. Ahora debatimos de ello, ¿vale? Porque da para comentar un poquito. Tenemos también voy a poner los temas sobre la mesa, un pequeño sumario inicial y luego ya entramos en detalle. George Russell confirmando que esta semana no se va a saber nada de su futuro. O sea, que no va a haber el famoso anuncio que tanto se rumorea de Russell, Bottas, tal. Después, bueno, en anécdotas desagradables podemos comentar lo de Lando Norris y la Eurocopa, que le robaron el reloj también, que si los ingleses pueden ser tontos, todavía pueden serlo más, ¿sabes? O sea, por favor, ¿y? Mira el chat. ¿Qué pasa? Y mira quién se ha suscrito. Casper Ackerman. Pues nada, uno que se puede llevar el juego. Otro que seguramente tampoco lo tenga, Casper Ackerman. Bienvenido. No lo tiene. Porque lo vive. No lo tiene, lo siente, ¿no? Lo siente. Muchas gracias. Muy dentro de sí. Casper, por entrar al sorteo. Una cosita, vale, me gusta recordar de vez en cuando que yo las suscripciones son las agradezco igual, pero que en los podcasts, obviamente, entended, ¿vale? Que no pare la conversación con Javi para agradeceroslo, pero que lo agradezco. Interrumpió porque me hacía mucha gracia. No, este ha sido bastante gracioso. es que había que hacerlo. Reconocemos que cuando se abre puerta a la comedia hay que interrumpir. Hay que interrumpir. Claro. El otro día hablando con Víctor se me suscribió Fernando Alonso. Pero no se ha suscrito yo. Ya sabemos lo que tenemos aquí. Esto es lo que hay. Gente de alta nivel. Exacto. Y me parece cuanto menos justo. Pero bueno, que eso, en el sumario. Lo de Russell, que no van a decir nada. Que olvídate. Más que sigue Williams. O que no van a decir si se va a Mercedes. Por ahora, ya lo veremos. Que las minicarreras. El robo del reloj de Lando Norris. Que tí cojones. No sé qué más, la verdad. O sea, sí, en ámbitos generales. Bueno, vuelve la F2. Pero también sabes que no, ¿cómo era? No necesitamos escaleta. Vuelve la F2. No, pues mira, jódete. Vuelve la F2, de lo que hablaremos contigo abiertamente. De cómo está el campeonato, ¿vale? Vale. Y también hablaros de Rachel, no sé qué. La que te inventaste aquella, que no es el puto caso. También hablaros de ella, ¿no? También. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Rachel Adams. Rachel Adams. La mejor piloto que nunca existió. Totalmente. Nunca asistió, pero una pilota increíble por lo demás. Sí. Por lo demás, una trayectoria impecable, ¿no? ¿Viste el otro día en el partido de la final de la Eurocopa cuando Kiko dijo lo de impecable del Cerro Grande hoy? Ah, está increíble. Era el cuarto árbitro. El cuarto árbitro. Dice, está impecable hoy de categoría. Es para irse de categoría, moro. Ah, es un genio, Kiko. Es un genio, tío. Ya al final lo echamos de menos, ¿eh? Sí, yo le voy a echar de menos. O sea, empecé la Eurocopa que decía, joder, qué pereza me da. Y ahora le reconozco que le amo. Ahora mismo es Kiko la mejor. De categoría, mister. Pues eso. Empezamos hablando, si quieres, Javier, de. Empezamos hablando. De lo más. Carreras sprint. ¿Qué? ¿Al SEO? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué opinas de. ¿Tú qué? Lo mismo que opinaba hace 2 meses, pero ahora. No, pero ahora ya está el momento. Yo te digo una cosa. Yo estaba. Cuando se anunció, estaba de culo.
Y dije... No, tampoco eso. No, yo sí. Tampoco yo sí. Eso. Yo, el día que se anunció dije, vaya puta mierda, pero ¿qué es esto? Ya se están cargando mi categoría, la clasificación a lo mejor, bla, bla, bla. Y al día siguiente ya estaba bien. Dije, pues mira, que ya que llevan dando por culo con esto 2 años, por lo menos que lo prueben, ¿vale? Que lo prueben. Sí, sí, sí. Que vean que vean todas las taras que tiene, que ahora iremos hablando, pero es que yo le veo problemas intrínsecos al propio formato, de la, es que es imposible de evitar. Y ya está, pero que lo hagan. Que lo hagan, que vean que no funciona. Que ojalá me equivoque, repito, ojalá sea lo más divertido de la historia, ¿sabes? Y me tatúe yo aquí en Silverstone este sábado, si hizo historia automovilismo. Carrera sprint. Ojalá, ¿sabes? Carrera sprint, lo mejor. Pero por el momento veo muchos fallos. Aún así, ahora mismo digo, quiero verlo. Quiero verlo y deseo equivocarme. O sea, deseo equivocarme y disfrutarlo de verdad. Pero tenemos el gran problema de que hay 15 pilotos que tienen 0 unidades de motivación por esta carrera. Claro, es que ese es el problema. Es lo entonces... Que... 0 unidades de motivación. A lo mejor alguno tiene una y media, pero poco más. No, claro. A ver, es que es una putada, porque creo que podría... Haciéndolo de otra manera o cambiando ciertas cosas se podría estar muy chulo. Pero claro, es que es lo que tú dices, es que... Del top, incluso de los que tienen alguna unidad de motivación, incluso de esa gente tienen pocas. Porque Verstappen... Ya lo que decíamos la última vez que lo comentamos, ¿qué pasa si Verstappen ve un hueco y dice, hostia, me puedo tirar, pero por 3 puntos, como mucho, ¿no? Y pero fíjate que yo creo. Fíjate arruinar que la carrera de. Entre Verstappen y Hamilton, sí puede haber ciertos riesgos. Porque creo que ese puntito puede marcar la diferencia. Ahora, lo que yo no veo, los problemas los veo del cuarto para atrás. Salvo que el cuarto esté a un segundo del tercero, es que no va a intentar nada. Es que no va a forzar el motor siquiera para cargárselo para la carrera al día siguiente. Es que hay muchas cosas que están muy, muy cogidas con piedras. Que a su vez también te digo, hay gente que dice, no, pues que den puntos hasta el décimo o que den hasta el quinto tampoco. Porque entonces le quites importancia a la carrera del domingo. Bueno, es que es complicado hacerlo. Yo, la solución, yo ya la dije en su momento, mi solución es que esta carrera no decidiese la parrilla del domingo. Ya está. Pero entonces sí que no tiene ningún sentido. Que nada más que den puntos y ya está. No, a ver, es que no sé. Yo me acuerdo que planteé cuando lo hicimos el debate, cuando salió. Yo planteé una solución aquí, no me acuerdo muy bien cómo era. Yo sé que dije que la clasificación larga tenía que definir la carrera del domingo, eso seguro. Y después con la carrera sprint no me acuerdo qué dije. Pero es que yo creo que es un problema muy grave, porque tú dices que Verstappen y Hamilton a lo mejor no sí que corren riesgo, pero es que yo creo que no. Es que Verstappen va a pensar en los 25 puntos que puede conseguir mañana. Ya. Es que son muchos puntos, tío. Si sales último, hasta luego, ¿eh? Pero si en lugar de 25 son 28. Bueno, es otra manera de ver la vida, pero claro. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo van a ver de verdad? ¿Cómo lo va a ver Horner desde la radio? Ya, a ver, lo único positivo de todo esto, lo verdaderamente positivo, es que el formato está hecho para que todos los pilotos vayan a saco. Y nos olvidemos de la gestión, que yo solo que a mí a veces me molesta de las carreras, esas vueltas de gestión en las que nadie ataca a nadie y están conservando gasolina, neumático, tal. Es verdad que eso es una manera de eliminarlo y ver qué pasa, ¿no? Pero claro, van a ir a tope. Pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, ¿hasta qué punto le va a salir rentable a Verstappen subirse por todos los pianos y dañar la parte baja del coche si está 2 o 3 segundos de Hamilton primero? O sea, ¿hasta qué punto le va a merecer? Es que es eso. Y eso hablando de lucha por puntos. Pero tú imagínate qué motivación puede tener Russell, por ejemplo, piloto de revelación del otro día en Austria, uno de los pilotos de revelación. ¿A Russell qué más le da salir el 16 que el 11? Si en ritmo de carrera luego va a quedar fuera de punto seguramente porque el coche no da para más. O sea, ¿qué razón va a tener Russell para tirarle el coche a Kimi Raikkonen por la 14ª posición? No, ¿qué más le da salir 15 que 16? O sea, quiero decir, son cosas que no sé. Luego, sin embargo, me interesa porque en carrera van a tener libertad de elección de neumáticos, claro, tanto en la grande como en la pequeña. Y a ver qué vemos por ahí y qué sorpresas puede haber, pero... De todos modos, yo te digo una cosa. Antes has dicho. Yo he dicho que la carrera sprint no decida la carrera larga. Dice, entonces, ¿para qué la metes? Bueno, yo creo que más bien están adaptando. Quieren meter la carrera sprint y para darle un sentido, han decidido que decida la posición final la carrera del domingo. Pero si tú no quieres meter una carrera sprint, pues ve de frente y dilo. Vamos a meter una carrera sprint en este gran premio. La clasificación va a ser el sábado, Q1, Q2, Q3, la carrera el domingo. Y después de la carrera, pues haces otra carrera. O antes, la haces antes, para que no se rompa la magia. Pero que la clasificación decida, ¿sabes? Es que no sé, yeah. Es que yo no veo que la clasificación Q1, Q2, Q3, que tan grande ha sido siempre, ahora sí es una carrerita sprint de media hora o de lo que sea, no sé cuánto es. Yeah. Es que, tío, la Q1, Q2, Q3 es muy grande, tío. Yo creo que lo que tú has dicho es uno de los problemas. Que es que realmente a la Fórmula 1 le interesa mucho el formato de carrera sprint, porque creen
que el problema, porque quizás no tanta gente se esté enganchando a la Fórmula 1, es porque las carreras sean largas. Y no. No tiene nada que ver. Las carreras que duran está bien. El problema es cosas como el límite de combustible que les hace gestionar. Y ese tipo de historias que son las que impiden que vayan a tope. Pero pueden ir los coches perfectamente a tope hora y media. O sea, no es una locura que los coches vayan a tope hora y media. No estamos pidiendo nada del otro. De reglamento. Sí, sí. Claro. O sea, quiero decir, no es nada extraño. Y la Fórmula 1 quiere. O sea, si pudieran, si ningún aficionado se enfadara, la Fórmula 1 nos mete dos carreras al sprint y no una carrera larga. O sea, dos al sprint y ya está. Lo preferirían, seguro. O sea, estoy seguro. Y haciendo parrillas invertidas. Y mira, es que estoy seguro. Yo estoy seguro que es lo que querrían hacer. Se cargarían la competición para mí, pero estoy seguro que es lo que querrían hacer. Porque es como un contenido más, más fácil de masticar, ¿no? Mira, en esta carrera son 25. MotoGP. Son carreras. A ver, tu especialidad. Son carreras a 25 vueltas. Son carreras a 25 vueltas tal. De una horita como mucho. En la que no hay paradas. Entre comillas, aquí tendría que haber paradas igualmente, ¿no? Seguramente, pero. Pero. Que se entienda fácil, ¿sabes? Que se entienda fácil. Que mira, el que va primero, el que va primero está yendo primero, de verdad, no es virtual. O sea, quieren facilitar demasiado las cosas. Y creo que no tienen que ir por ahí. Tienen que ir por proteger el gran premio, el formato, y ayudar a que puedan completar una carrera entera sin tener que gestionar. Yo creo que esa es la clave. Eso es un tema de reglamento. Sí. Eso es un tema de reglamento. Aumentar el flujo de combustible. No sé cómo se hace, sinceramente. No sé, bueno, o sea, pero no tiene que ser tan complicado. Creo. Eso es cosa de los expertos, evidentemente. Pero que la solución no es hacerlas ni más cortas, ni hacer parrillas invertidas, ni locuras de esas. O sea, claro. La Fórmula 1, y para mí la clasificación con esto, la dejan en una mierda, sinceramente. La clasificación del viernes es una broma. La clasificación del viernes es una broma. O sea, es una cosa que yo no voy a... O sea, a mí me va a joder porque es una sesión que disfruto siempre mucho, pero yo la voy a ver eso, el viernes, tío. Y me voy a quedar igual, tío. Me voy a quedar igual, voy a decir... La clasificación de Fórmula 1 es una cosa que obviamente no es tan importante como la carrera, pero joder, es una cosa que no, yo creo que la mayoría ha disfrutado mucho porque tiene su aquel, ¿no? Está muy bien, yo no sé, pero con esta mierda de que ahora ya decide una cosa y no la otra, a mí ya me la rompe muchísimo, Es que... No es sé, eso, tío. Es que es eso. En fin, ah, por cierto, cómo sale. Que yo estoy deseando que salga bien y que sea divertido, pero que veo muchos problemas entre pilotos, entre que el sexto no va a tener ninguna razón para intentar adelantar al quinto, porque qué más te da salir detrás de él para el día siguiente adelantar. O sea, que veo muchos problemillas, pero que, oye, sí, que ojalá me equivoque. Y mañana... que las batallas del 15 y el 14 no van a ser las más emocionantes, claro, del planeta. O sea, ¿qué interés van a tener? Eso me está pasando un tuit por aquí, no lo voy a abrir, obviamente, pero he visto el titular. Es verdad que mañana, por la mañana, hablando de nuevos reglamentos y tal, se presenta oficialmente el coche de 2022. ¿Sí? Me lo comentaron, sí, creo que mañana a las 4 de la tarde puede ser, chat. No, yo no tengo ni idea. Me suena. Creo que mañana presentaré el coche. ¿Te acuerdas ese que se vio hace un par de semanas? Que lo comentamos aquí en Sí, sí, me acuerdo. A las 2 de la tarde es. Si sale a las 2 de la tarde, sí. Estoy para verlo. UTC, cuidado con los horarios otra vez. UTC. Entonces es a las 3. Claro, es que hablan en el idioma que. Porque a veces ponen BST y otras veces ponen VT, tío. O sea, UTC, perdón. UTC es lo que se pega, ¿no? Lo que va entre SmackDown y Raw. Creo. 3:30, no, a las 3:30 no puede ser. Yo a las 3:30 no puedo. Mira, yo he puesto en Google UTC a CST, que es el nuestro. Y pone las 10:47 del miércoles, UTC, son las 12:47 del miércoles, centran. O sea, centran que es a las 4. Es a las 4. No, si es a las 2, si es a según las 2 Google. UTC. Según Google, Central European Summertime va 2 horas por delante del UTC. Es a las 4. Vale, pues entonces a las 4 yo no puedo verlo en directo. According to Google. Ya lo veré. Igual al día siguiente lo reacciono en diferido, pero haciendo como que es en directo. Y ya está. A ver cómo es el coche. Eso lo hice con el Alfa Tauri de este año. Fue divertido. Vale, pero sin haberlo visto tú, dices, ¿no? No, yo lo había visto ya. Pero puse al chat de acuerdo y decir, gente, voy a subir esto a YouTube. Vamos a hacer como que es la primera vez que lo veo. Y entonces todos ahí, a ver cómo es. Todo bien. Solo se te ocurre a ti eso, qué grande. Soy bastante tonto, la verdad, Hombre, no. Hombre, no digas tonto eso. Soy yo. Ceste está en UTC más 2, eso es. Yo soy incapaz de saberme los... No, yo tampoco, es un puto lío, tío. Además cada vez me hablan con una diferente. BST, yo qué sé, tío. ¿Te gustan los BST? Me encantan los BST, espectaculares. ¿Los coreanos estos que cantan? Sí, sí, o sea... ¿Esto es lo mismo que Rachel Adams? No, coño, no me acuerdo. Hay un grupo de verdad. No, ya lo sé, digo mi reacción. Ah, vale, que hay un grupo de verdad que se llama BST, que son hombres, son famosísimos.
para las muchachas les flipan los coreanos estos que cantan. Es increíble. Si sale un, a ver si sale un audio de Florentino bueno en el chat. Insultando a Juan Alfonso. Juan Alfonso. Te imaginas. Es el peor streamer del planeta. Ya no entiendo cómo. Es corto. ¿Cómo puede tener seguidores? Tonto. Juan Alfonso es tontísimo. Y yo diciendo, coño, Florentino. El Real Madrid. Estaría guapo. Audios de Florentino. O sea, audios de Florentino que pusieran en contexto cualquier cosa, tío. Sería increíble. Audios de Florentino sobre las mini carreras. Sí, pero Michael Masi, es corto o qué. Pues sería de ese orden, ¿eh? Es que está con la escopeta que no para, ¿eh? Está. A ver, bueno, estuvo. El hombre ya lo. O sea, bueno, estuvo, hace 10 años o 15, ¿no? Pero pobrecillo. A saber si ahora sigue, ¿eh? Ahí con la escopeta el tío. Madre mía. Y salen dentro de 10 años. Un saludo desde aquí a Florentino. En el Bórido 6500 comentaremos el audio de Florentino del 2020. Sí. Sí, sí, cuando dijo Pau Vinicius más malo que su puta madre, ¿eh? Y saca el audio, ¿sabes? Desde aquí, Florentino, que si te filtran por ahí cosas, te viene aquí en bólidos, avísanos para no coincidir con el usuario el mismo día, ¿vale? Que os podamos poner a cada uno en un horario distinto. Y a Helmut Marko también. Y a Helmut Marko, los tres. ¿Te imaginas juntar a Florentino, a Gersuari y Helmut Marko en un mismo podcast y tú y yo irnos? Y que hablen entre sus cosas. Lo mismo Florentino está un poco desubicado, ¿eh? Claro, igual Florentino dice quiénes son estos dos, pero que Florentino, yo que sé, pues los insulte de vez en cuando, ya sois tontísimo. Están ahí hablando tranquilamente, Marco y Javier, hijo puta, no me parece Florentino. Hablando de trayectorias cortas, el que tenía corta la mente era. Es que, de nada, pero. Yo, el de Marco y Javier Suari. Hostia, yo pagaría mucho dinero por eso. Yo por dos de alguien sub y Marco. Sí. En el que tú y yo sobraríamos, ¿eh? O sea, tú y yo nos tendríamos que ir y ya está tranquilo. No, nosotros nos tenemos que ir, no hay opción posible. O sea, como el partido este de los Simpsons de Homer contra tal, que al final llegan las parejas, que son súper. Que son Serena Williams y se van ellos a jugar. Claro, es que no puedes hacer otra cosa. Tienes que dejarles a ellos que carrileen el bolidos. Totalmente. Molaría escuchar los audios de WhatsApp de Marco a Jorge sobre el Gasuari. Sí, eso estaría guapo. Bueno, WhatsApp, pero en aquella época sería chat del 20, ¿no? Todavía. Yo creo que Marco directamente va a pelo, ¿eh? O sea, él va a la cara y te lo dice. Yo no creo que te cuente mucha historia por detrás. Germán Marco te graba el audio de WhatsApp a la cara. O sea, le manda el audio de WhatsApp a Christian Horner, pero a la cara del Gasuari. Es decir, este tío se va a ir fuera, ¿sabes? Mirándole a los ojos. Es que Marco. O sea, no tiene filtro. Ese hombre te va a la cara y te lo dice, ¿sí? La mejor persona. O no. Quizá no. ¿De qué estamos hablando antes de esto? Bueno, lo de las carreras sprint. Que eso. Que estoy a tope con que me quiten la razón, ojalá. Y que se presenta el F1 2022 en Silverstone, ¿vale? La casa del automovilismo, Javier. Bueno, pues lo veremos. Yo lo veré en diferido y ustedes lo verán. Lo que seguro que no vemos es a Norris echando a Checo Pérez en la carrera sprint. Eso seguro que no lo vemos. ¿O sí? No. ¿Tú crees que Checo Pérez iría en un hipotético por ese hueco en una guerra sprint? Sí. ¿Peleando por un sexto? Sí. Bueno, en este caso era un tercero, ¿no? O un segundo. No sé, lo veo complicado, pero no sé. Tengo una esperanza realmente de que nos sorprendan y de que hagan una carrera. A ver, que no se la jueguen en plan. Pero que haga una carrera buena, ¿sabes? Que yo qué sé, que veamos ahí cositas. ¿Sabes lo que estoy viendo? Que Russell va a quedar décimo en esta. No. Tal y como es el karma de cachondo. Queda cuarto. No, tal y como es el karma, Russell queda cuarto. Queda cuarto, tío. Otra vez el punto ahí delante. Hostia, sería increíble. Predicciones de la quali carrera, luego lo hacemos al final. Eso de predicciones. Sí, lo haremos. ¿Y haremos predicciones de la carrera sprint? Sí. El otro día se nos olvidó, tío. El otro día se nos olvidó. Es que fue un bólido inmensamente largo, ¿no? No. ¿Ah, no? Inmensamente largo fue el anterior. Creo que tampoco hicimos predicción. De nada. Oye, no, yo creo que sí hicimos alguna, ¿eh? No sé. En el último no. Se me olvidó, la verdad. Bueno, no pasa nada. Lo hacemos después, ¿no? Lo importante es ser buena persona. Sí, lo hacemos después. ¿De qué estamos? Vale, los F1 2022. Vale, ¿qué más temas quedaban? Mini carreras. La escaleta va cayendo. La escaleta que existe se está cayendo por la ventana. Increíble, la escaleta es una cosa. Es una cosa no creíble. No, en serio, que vamos a ir por la porra de cabeza, porque es que yo creo que no, cabrón, cosas, ¿eh? Que quedan más cosas. Queda el. ¿Por qué boicoteas mi programa? No boicoteo nada, yo estoy a muerte contigo. A ver cómo saca esto. Ya me acuerdo.
Lo de que te calles, lo de Russell hablando de que esta semana es cierto. No se va a anunciar su futuro. Alguien pensaba, bueno, a lo mejor no sé. ¿Tú te lo crees? O sea, que si tú te lo... Ya no vamos a hablar de nuestra opinión sobre esto, porque ya lo hemos dicho muchas veces. O si quieres, ya, lo hacemos de ya nuevo. Ya sabéis nuestra opinión. Pero ¿tú crees que esto es verdad? Me refiero. Me es creo. Que no o sé, sea, ¿eso es una noticia o qué? Yo me creo que no lo vayan a decir. Pero dice Russell que no hay nada firmado. Yo eso no me lo creo. ¿Que no hay nada firmado? O sea, Russell dice que no hay nada firmado todavía. De nada, de su futuro. Pero yo no me lo creo. Yo creo que sí está firmado. Está acordado y no firmado. Es posible. Yo es que creo que está firmado. O sea, yo lo subo a que está firmado. Otra cosa es que no lo quieran decir por las razones que sean, ¿sabes? Es posible, pero yo creo que está firmado. Otra cosa es que no se quiera hacer oficial, porque bueno, por respetar a Bottas hasta que Bottas no solucione su futuro, lo que sea. Pero si Bottas, vamos a ver, si Russell sale de Mercedes, o sea, de Williams y va a Mercedes, ¿a dónde va a ir Bottas? Ya bueno, pero a lo mejor Williams está buscando otro perfil de piloto. Pero ¿a dónde va a ir Bottas? ¿Dónde tiene mercado Bottas ahora mismo? ¿En qué equipo? En los rallies. En uno de media tabla, pero ¿quién va a echar a un piloto de su equipo para fichar a Bottas? Yo creo que el pobre Bottas en Fórmula 1 le queda a Williams o mierda. O sea, si quiere Fórmula 1 le queda a Williams o mierda. Pues por eso digo, si Williams le dice que no, no hay mucho que esperar, ¿eh? Yo... Que lo anuncien ya, hombre, quiero irme arriba un poco. Bottas, Alfa Romeo, pues su compatriota no. No termino de ver. Bueno, Alfa Romeo, ¿dónde vi? Hombre, si Raikkonen saliese, no sé. Nah, pero es que Raikkonen... Es que sigue estando Kubica con el patrocinio, ¿eh? Ojo. Que Orlen bueno, está ya por Kubica. A ver, que me parecía raro, ¿eh? Yo creo que Kubica no sé hasta qué punto querría volver. Pero, o sea, quiero decir, el patrocinio de Orlen es por Kubica. Entonces, habría que ver un poquito qué quiere él, si apuestan por un Kalo Mailot, si apuestan por... Se habla mucho de Mick Schumacher, llevarle a Alfa Romeo, a lo mejor, y dejar ese hueco de Haas para otro piloto. No lo sé, veremos qué pasa. Eso sí podría ser. Llevar a Bottas a Haas. Porque de Haas se rumorea cada vez más. Y es lógico, porque los rumores de Haas. O sea, quiero decir, va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar. Lo va a comprar entero Dimitri Mazepin y se va a dejar llamar Haas. O sea, es cuestión de. Va a llamar de... Nikita, ¿no? Nikita Team. Nikita no, Team. No, Uralkali. Uralkali. Sí. Y eso cada está más pronto que tarde, vaya. O sea, es que eso va a pasar. Se va a llamar, que tiene presión, tío. Se va a llamar Uralkali Team. Racing, a lo mejor le pone también. Bueno, ya, yo qué sé. Pero me da una depresión igualmente, no lo arregla eso, ¿eh? Ya es Uralkali Haas F1 Team, ¿eh? Oficialmente ya este año es Uralkali Haas F1 Team. Sí, pero porque... yo lo sigo llamando Haas y ahora un momento ya no le puedo llamar Haas. Claro. Ahora un momento que ya no le puedo llamar Haas. Ya. Podrás intentar aguantar un tiempo, ¿no? Decir, el Haas. No, en realidad, a ver, es como lo de Racing Point y Force India, pero es peor. No. Es que el cambio de Force... Es que Force India era un nombre que molaba mucho, tío. Racing Point era vaya mierda. Sí, pero me parece peor el cambio de Haas a Uralkali, tío. Yo Uralkali. Es que me deprime mucho llevar un equipo Uralkali. Sí. No sé, tío. Sí, es complicado. Complicado, la verdad. Pero va a pasar, o sea, gente, es eso o que desaparezca por completo el equipo. Si es que tampoco hay mucha más, o sea, que no. Ya, sí. No, pasa. Y miren, me la voy a jugar, me la juego bastante. El primer piloto va a ser Nikita Mazepin. Hostia, lo que ha dicho. ¿Quién lo iba a decir, no? Y como Schwarzman haga un buen año en F2, va con él. Tal, y se monta el equipo ruso. Entero. Es que lo veo bastante claro. No, pero no lo digo ni de broma, ¿eh? Lo digo de verdad. O sea, full Rusia. Creo que es una opción bastante viable, sobre todo si sigue teniendo motores Ferrari y tal. Encima Schwarzman, cantera Ferrari. Pues perfectamente lo veo. Perfectamente. Pero bueno, veremos qué pasará. ¿Crees que Alfa Romeo va a renovar con Sauber? Hace poco renovaron el acuerdo con Ferrari. No sé si con la propia Sauber, pero que lo renovaron. Porque al final Alfa Romeo, que lo llamamos Alfa Romeo, sigue siendo Sauber. Sí. O sea, no ha dejado de ser Sauber. ¿Se llama Alfa Romeo Sauber o no, cómo se llama? No, es solo Alfa Romeo. O sea, fue Alfa Romeo Sauber en 2018 y ya luego fue solo Alfa Romeo, pero la estructura es Sauber. O sea, todo es Sauber. Sí. O sea, no hay... Es Sauber. O sea, quiero decir, en todos aspectos, salvo en las pegatinas y los colores. Sí, de hecho, la cantera... Vale, es bastante importante. Sí, no, es bastante, bastante importante. Y como siempre Sauber ha tenido contactos con Ferrari, pues tampoco cambia mucho, la verdad. O sea... Ya. Eso son cosas que pasan en la Fórmula 1. Porque, pero hay ganas de ver a Russell en Mercedes, ¿eh? Sí. Un poquito. Tengo bastantes ganas de... Hostia, hablando de cosas que son mentiras, no voy a decir el periódico, aunque lo sé. Pero esta semana he leído como la tontería más grande de la historia, lo relativo a rumores. Que era un artículo. No voy a decir periódico, ¿vale?
un artículo diciendo que igual Leclerc que acompañaba a Verstappen el año que viene en Red Bull, porque, y te doy el argumento, no, no, pero es que el argumento es lo mejor posible. Dice, ya lo veo venir. Porque el futuro de Leclerc aún no está del todo claro con Ferrari. Pero si tiene contrato hasta 2500. Tiene el contrato más largo que ha tenido en la historia ningún piloto de Ferrari. Hasta 2024, que lo firmaba antes de la pandemia. Y según ese redactor de ese periódico, que insisto, no voy a decir claro el nombre, ni tampoco es el nombre del autor, dijo, claro, el futuro de Leclerc no está claro del todo y su actuación este inicio de año deja dudas. O sea, literalmente ponían eso, tío. Y que Verstappen lo habría pedido de compañero. Es que de verdad. Sí, seguro. Verstappen no tiene otra cosa mejor que hacer que pedir a Leclerc de compañero. Seguro que no hay. No, no, o sea... y Leclerc ha dicho, la verdad es que firmó un contrato multimillonario con Ferrari. Además que lo firmó antes de la pandemia. Para que el contrato de Leclerc está guapo. O sea, no lo firmó, antes, como un mes antes. Igual que Verstappen, lo firmó como un mes antes con Red Bull y con Ferrari. Y no, el que firmó antes triunfó, está claro. Pero sí, también se viene una pequeña época ahora para nuestros fans mexicanos de sufrimiento, porque cuanto más semanas pasen sin renovar a Checo, más rumores tontos van a salir. Pero es que como esto, es que esto no hay quien se lo crea. O sea, que decir. Ya. No, ese no tiene sentido. Ese, o sea, gente mexicana, mientras imposible. Los rumores sean que va a ser Leclerc, tranquilos. Tranquilos que no hay nada. Tranquilos. O sea, si sale otro, preocupado, ¿sabes? Si sale algo con sentido, preocupado. Pero. Bueno, también ha salido. Hostia, mira, podemos hablar de eso. Es que no he visto el artículo bien, me gustaría haberlo leído, pero Helmut Marko ha dicho que les interesa a Russell si no va a Mercedes. Sí, ¿qué dices? Es que juraría que es Helmut. Corregidme, chat, si me equivoco. Porque he visto solo titulares. Cosas que no hay que hacer nunca, hablar de un titular. Pero he visto titular como de Helmut Marko diciendo, pues oye, Russell podría ser una opción si Mercedes no lo ficha. Que recordemos, Verstappen. Helmut Marko se fija en Russell. Sí, por ahí está. Pero Verstappen en su momento iba a fichar por Mercedes y al final lo que hace Red Bull es decirle, vale, ¿qué te da Mercedes? ¿Un añito en Fórmula 2 y luego subir? Te meto en Toro Rosso ya. Y por eso ficharon a Verstappen. O sea, que realmente cuando hablamos de canteras, Verstappen no es cantera de Red Bull, es fichaje. Ya, sí. O sea, no es un tal. Entonces, le podría hacer lo mismo con Russell, es decir. Mira, lo que dices, lo único es que eso es muy utópico, porque si Mercedes le deja marchar sería un paso en falso tan grande que sinceramente no me lo puedo ni imaginar. Es que es bastante. No, que yo creo que es un farol, yo creo, para meterle presión a Mercedes y que muevan ficha rápido. Para poner nervioso. O sea, yo creo que es como el típico farol de decir, anunciarlo ya y desestabilizarlo un poquito. Claro. Es para eso. Más que porque quieran fichar a Russell, que yo creo que ni aunque estuviera libre Russell irían a por él, la verdad. Lo quieren poner. Hacer eso. Un poquito el meterle más presión a Mercedes y que tengan que tomar la decisión ya para no poner nervioso a Russell. Y que de esa manera puedan desestabilizar, pues que Bottas esté anímicamente peor todavía, que puedan, ¿sabes?, rascar por ahí. Esta gente son muy listos. Esta gente son muy listos. Sí, nada. Esta gente. Sabe cómo en este mundillo va. ¿Marco? La frase dicen por aquí, sin duda vale la pena considerar a Russell con la actuación que ahora está mostrando en Williams. Eso es. A ver, claro, pero que es que yo creo que es lo que te has dicho, que está ya acordado. Si no ha firmado, está acordado, seguro. Seguro. Mira, pero aquí, no, es que podemos empezar un fake news de que reemplazarán a Checo con un piloto europeo y se enciende llama a México. Bueno, sí. Madre mía, cómo me acuerdo cuando me decía la gente, ¿por qué dice lo de Hülkenberg? Porque es europeo. Y yo, sí, en Europa somos todos una comunidad de amor, ¿sabes? Poluto. Nos odiamos la mitad, ¿sabes? Sí, es la realidad. Y yo, pero que no lo digo porque quiera, porque creo que va a pasar. Y luego no pasó, que me alegro, que yo prefería a Checo, pero que yo decía que me parecía que tenía más sentido Hülkenberg. Pero cuidado, Hülkenberg es un piloto que está ahí al acecho, ¿eh? Esperando Hülkenberg, a que está, alguien. Está de tercero ahí en Aston Martin, tranquilamente. Sí. Esperando el COVID, que vuelva la quinta ola del COVID. El único piloto que está deseando que vuelva el COVID, ¿no? Joder, está deseando que vuelva ahí un poquito el COVID. No, pero que digo, cuidado, Hülkenberg, que está esperando a que alguien la pifie, a que alguien haga una mierda de temporada, ¿eh? Está ahí con la caña. Es bueno, Hülkenberg, la verdad. No quieren confirmar a Mercedes porque piensan que les perjudicaría un bajón a un mayor de rendimiento de Bottas en el campeonato de marca. Claro, es que si Bottas pero ahora que se. Pero que otra cosa es que no quieran que se sepa en público para que los ánimos de Bottas no caigan más. Eso puede ser. ¿Pero Bottas lo sabe? Bottas no tiene que. Hombre, lo vas a ver así, no lo vas a ver Bottas. Hay maneras de hacerlo, creo yo. Sí, pero no se me ocurre ninguna que no sea una putísima cerrada. O sea. Ya, pero esto es Fórmula 1. Aquí ser un cerdo absoluto está permitido. Que no, hombre, que no, Javier. Lo saben los dos. Otra cosa es que si sale de cara al público, sea más humillante para Bottas, porque cada rueda de prensa sería de, bueno. Si Bottas lo sabe, Bottas ya está hundido. O sea, de hecho, yo creo que se va a anunciar. Antes, fíjate lo que te digo. Y esto lo digo a día hoy. ¿Qué día estamos, Javier? 14 de julio. Uy, es el cumpleaños de mis primos pequeños. Ahora que me acuerdo. Ahora les escribo. Se me ha acordado la fecha yo. Este es un buen matiz para el bólido, sí.
lo digo hoy, ¿se va a anunciar antes por dónde ficha Bottas o qué va a hacer Bottas con su futuro que Russell en Mercedes? Russell. O sea, se va a decir antes, sí, Bottas llega a un acuerdo con Williams, por ejemplo, y a lo mejor a los 10 minutos sale, Russell será piloto de Mercedes. Yo creo que lo van a porque hacer. Porque al revés queda un poco más humillante. Claro. Si primero dicen Russell, es como, hostia, hay Bottas, ¿no? Claro, creo que va a ser así. Creo que va a ser así. Pero bueno, ya veremos, Lisa. Ya veremos. La Fórmula 1. Lo que está claro es que va a estar seguro Russell en Mercedes el año que viene. Y qué ganas de ver eso, ¿eh? Porque además, con este Mercedes, que no está tan dominador. No está dominador. No. A ver, Silverstone. Un Russell con un Hamilton. Ojo con Silverstone. Ya, bueno. Que Silverstone sí que es un circuito muy mal. Igual que Red Bull Ring era un circuito poco raro. Y que estamos hablando del 21, ¿eh? El año que viene no sabemos muy bien cómo va a ir la cosa. El año que viene ya sabemos todos que va a ganar Alpine, Javier. Exacto. Perdona, se me había olvidado. Sí. Falta, si tenemos dudas ahora de eso también, Javier, ¿qué principios quedan en el automovilismo? Que se respete. No. Fallo mío absoluto. ¿Qué queda? No queda nada. No, pero hablando en serio, o sea, es típico que nos encontramos este año fantástico sin haber tocado nada en el reglamento y ahora el año que viene con un cambio de reglamento, el Mercedes vuelve a penetrar. Pero que luego, Javier, hablamos mucho de que este año mucha igualdad, pero la igualdad realmente en carrera no existe. No. Existe entre Red Bull y Mercedes, pero no existe. O sea, no, en sí, clasificación es súper divertido y sí es tanto. No me refiero al resto, me refiero a la cabeza. De que haya al menos dos equipos luchando, dicen, ¿no? Aunque vaya, igual año que viene solo hay uno, ¿no? Es posible. Exacto, pero vaya, que tampoco hay dos ahora, ¿eh? En carrera. Es posible. En carrera hay uno, esa es la realidad. Es posible. Pero también. Sí, o sea, yo creo que si se mantienen los rendimientos, puede ser todo más divertido. En general, porque creo que con la reducción del aire sucio, Norris, por ejemplo, de McLaren, aunque tenga menos ritmo que los Red Bull y los Mercedes, va a poder seguirlos mejor, porque no le va a afectar tanto el aire sucio. O sea, entonces, aunque... Sí, pero para eso tiene que estar cerca del Mercedes. Ya, pero aunque pierda, pero si sales cuarto y te enganchas al rebufo del tercero, si es un Red Bull tal, aunque seas medio segundo por vuelta más lento que él, si tienes el rebufo y puedes ir pegado detrás y tal, y DRS, te puedes quedar, ¿sabes? Y puedes... Ya, bueno, sí. Quiero decir, que pueda ayudar un poquito a eso. Que ojalá no haga falta, no haya medio segundo diferencia, ¿sabes? Pero que, siendo realistas, en el peor de los casos pasaría eso. Yo creo que medio segundo puede haber fácilmente. Sí, no. Y te lo firmo ahora mismo. Que hubiera medio segundo firmo, solo. Que entre los dos primeros equipos y el resto hubiera medio segundo, te lo firmaba yo ahora mismo, vaya. O sea... Sí. Siempre y cuando el primer equipo sea el Alpine, por supuesto. Si no, el tercer es Alpine, sí. Tiene que haber 5 segundos. No hay debate posible. Que sea Alpine, 5 segundos al segundo y luego a partir de ahí el medio segundo todo. Exacto. Eso es. El Alpepin, eso es. Teníamos solo que escribir las normas, ¿eh? Cada vez que hacemos un bólido se nos ocurre siempre una nueva idea. Cada carrera ir adaptando. O correr solo en Portimao, que es donde corría. Portimao, que es donde iba bien el Alpine. También, exacto, un calendario de Portimao. Solo Portimao. ¿No? Portimao 1, primera carrera de Portimao, por ejemplo. Y sin variar trazado, ¿eh? Nada, el mismo. Y congelando los chasis. Dice, oye, que este puede. Y sí, que los pilotos no se bajen, se tienen que quedar en el coche. No se puede cambiar nada de nada. Ay, mira, también me gusta el rumor este, me comentaban por aquí por el chat, de Javier. Es cierto que en la reunión de motoristas esta de tal. No sé, ¿lo comentamos la semana pasada? Lo de los motoristas nuevos interesados en 2025, tal. De Volkswagen, que eran Volkswagen. Bueno, no sé, no dijo la fórmula. No recuerdo quién era. Vale, no básicamente contigo. F1 Media, desde Twitter, comentó que en la reunión de motoristas había un par de marcas que no están ahora mismo dentro de la competición. ¿Marcas? Y que salieron, sí, marcas me gustáis, y que salieron satisfechas de la reunión. No se dijeron oficialmente cuáles, pero el gran... Volkswagen. Se habla de Volkswagen y Porsche. De poder entrar. Que salieron contentos de lo que se habló para 2025. Ojalá signifique eso dos motoristas nuevos. Porque serían. Hombre, te digo. Espero que además no fueran solo dos motoristas nuevos, sino que fueran dos equipos nuevos. La verdad. Sí, exacto. Porque si me dices. ¿Volkswagen? Si me dices a McLaren lo va a motorizar Volkswagen o tal, que me gustaría, que no digo yo que no, por varias. No digo, mejor que nada, sí. Pero preferiría que fueran equipos nuevos: el equipo Volkswagen y el equipo. Porsche, me encantaría. Veremos qué pasa, ¿eh? Oficial no hay nada. De hecho, es como rumor a voces. Lo de, sobre todo, Volkswagen. Porque claro, Honda se va. Bueno, ahí Honda se va. De hecho, Honda lo que ha hecho este año, de forma bastante inteligente, es venderle la IP a Red Bull y decir, haced lo que queráis con esto. Y Red Bull ya ha montado su. ¿Tú no crees que están pensando, joder, con lo bien que está funcionando, los podríamos haber quedado un poquito más, ¿no? Pero son holandeses, iba a decir. Son japoneses y esta gente cuando toma una decisión no cambian, ¿eh? O sea, ya lo sé, tío. Pero, y además que ya está haciendo todo. Sí que puede ser que se están arrepintiendo. Puede ser que ahora. Pero igual había otro tipo de problemas, más allá del propio rendimiento de Fórmula 1.
por el que se van. Bueno, ya no lo sabemos, pero yo creo. Seguro que alguien tiene que, el que ha tomado la decisión o los que han tomado la decisión tiene que estar pensando bastante ahora, replanteándose lo que han hecho, porque como mínimo da para replantearlo, ¿eh? O sea, Honda está muy bien ahora en Fórmula 1. No, pero bueno, empalme en 2009. Coge este audio y llévalo al 2015. Ya, ¿vale? Y si lo pones al Fons del pasado, sí, el pasado. A ver qué te dicen. Y nos echamos una risa. Seguro, ¿eh? No, pero en 2009, bueno, empalme el Brown. Iba con Mercedes, hombre, no iba con Honda ya. Pero. Ah, bueno, pero que el auto era una flecha, te refieres al mismo coche. Sí, bueno, eso sí puede ser. Sí. Pero. Pero sí, que claro. A ver, yo está hecho, o sea, que a veces me lo pregunta la gente y dice, ¿pero se va Honda de verdad? Y yo que sí, que está firmado. Lo que van a hacer es, Red Bull se ha hecho el Red Bull Power Trains este, que va a ser coger el motor Honda, cambiarle la pegatina y la pegatina del coche sigue siendo Honda. No, el año que viene ya no. Ah, el año que viene ya no, vale. El año que viene se inventarán eso, el Red Bull Power Trains. Este año sigue constando como que Honda está, evidentemente, porque está en el coche. De hecho está en el alerón trasero como de casi. Sí, pero físicamente ya no están realmente allí, ¿no? O sea, ya han dejado cargo. Este año sí. Ah, Honda sigue. Vale. Es el año que viene, cuando ya no están. Es el año que viene. Yo pensaba que este año ya estaban como. Lo que pasa es que, pues, Red Bull lo que ha hecho es fichar X personas del departamento de motor de Honda. Y le va a cambiar el nombre a Red Bull Power Trains y cuidará ese motor como oro en paño, ¿sabes? Intentarán moverlo con muchísimo cuidado de un sitio a otro que no se les rompa. Y si tienen algún problema, tienen como un acuerdo con Honda de que les podría fabricar uno nuevo, ¿sabes? Como acuerdo tal. Pero en principio va a ser Red Bull Power Train, se va a llamar. O sea, es la mierda que van a hacer. No sé si es oficial del todo esto, pero que van a hacer el departamento ese llamado Red Bull Power Trains, que es un nombre terrible para un motor. Ya, pero ellos han dicho, bueno, nuestra marca por delantero. Marcas, me gusta. Me gusta, habrá dicho Red Bull. O sea, siendo una marca de vida energética, yo lo hubiera llamado Energy Power. Pero es que entonces no sale la marca. Y ya sabes lo importante que salga la marca. Como se ve aquí en esta pantalla. ¿Pero qué va a ser? ¿El equipo Red Bull Power Trains? No, ya. ¿Será Red Bull Power Trains solo? Es que sale. Ahora mismo sale Red Bull Honda, ¿no? Creo que solo Red Bull. Creo que Honda solo no paga para. Es que depende, porque esto también es un tema. Entonces, si Red Bull no sale. O sea, si Honda no sale, puedes poner Red Bull. Ya está. Y tu motorista. Ya, Red pero Bull, por ejemplo, en el alerón trasero no sé qué pondrán. Si pondrán Power Trains o no pondrán nada. Es que depende donde mires. En las clasificaciones oficiales de la Fórmula 1 siempre está el nombre del equipo y el nombre del motor, independientemente de que sea sponsor o no. Pero es que depende, porque en la época de McLaren, Honda no solamente era el suministrador de motores, sino que era un sponsor principal. Y era McLaren Honda, siempre. Sin embargo, luego con Renault era McLaren. Pero en las clasificaciones oficiales de la Fórmula 1 te salía McLaren Renault porque siempre ponen. Es un follón. Eso es un follón. Depende de dónde quieras leerlo, o tiene un nombre u otro. O sea, es. Red Bull Power Wings, eso es, tío. Red Bull Power Wings. Claro. No lo han visto, eso no lo han pensado. No lo han pensado. No lo han pensado porque está muy bien. Sí. Power Wings. Está muy bien. En fin. Red Bull, si queréis expertos en naming, pues aquí tenemos unos pocos. Para tal. Yo creo que en un equipo de Fórmula 1 donde más podría ayudar es en el departamento de naming o en el de. No, ninguno más. O en el de streamings. En el de streamings. El de streaming. De coger aquí no, a. Hacemos un ¿Te imaginas? Nos ficha Red Bull y hacemos un bólido Red Bulliano todas las semanas. Todo el día hablando de Red Bull. Bólidos íntegro de Red Bull. Ahí sí que podemos hacer el bólido y lo que Checo Pérez. Exacto, ahí sí podríamos. Bólidos y lo que Checo, exacto. Bólidos y lo que Checo, sí. Espérate. Y ahí, todo el día hablando de Checo Pérez. A lo mejor habría que quitarle bólidos, ¿eh? Habría que poner Checo y lo que Checo. Sergio y lo que Checo. Si no, no hay manera. Las checosas de Sergio. Algo así. Habría que darle un. Habría que darle un. Una, sí, sí, un pensamiento. No, ya lo tengo, ya lo tengo. Che conversaciones. Sería ese. Che conversaciones. Che conversaciones. Vale, te lo compro. Me gusta. Hay que patentarlo, eso, ¿eh? Sí. No me lo robéis, chat. Está aquí el clip. Guardo. Che conversaciones. Sí. Cuando nos fiche Red Bull, apunta ahí. Libreta y boli. Ahora mismo Germán Marco, estoy perdiendo dinero. O sea, ahora mismo está diciendo estoy perdiendo dinero. No llamando a esta gente. Estoy. Esta gente vale oro. Por eso, como se aprecia nuestra pantalla, llena de marcas. Sí. Increíble. Marcas no, pero líneas y paralelas, tenemos todas las que quieras. Están bien, están paralelas. Un día dijo uno que no está bien. También. El departamento de diseño anda bien. Venga, ¿qué pasa? Diseño funciona. ¿Se nos están acabando los temas? ¿Posible? No, nos queda la porra. Pero ya, que llevamos 46 minutos solo. ¿Y la porra cuánto te crees que nos va a llevar? Por lo menos 10 minutos. ¿Tú qué haces yo luego la porra a Fons Molera esta tarde también? Pero ya sabes que la regla es que no tiene nada que ver con lo que dices aquí. No, por supuesto, Javier.
Eso es la regla número uno. Vale, pero vale. Igual coincide. A veces no quisiera yo que eso ya pasara, pero... Pero como vamos a hacer también carrera sprint, ahí va a haber que columpiarse, ¿eh? Es verdad. Creo que en la porra... No sé si está ya disponible mientras estamos haciendo esto. Porque últimamente me paso poco por el disco, no tengo tiempo. Pero entran las tres preguntas de las posiciones de la carrera... De la carrera sprint. Que es que pueden ser las mismas, tío. Si es que pueden ser las mismas. Ah, bueno, por cierto. Sí. Importante. Recordar. No va a haber podio como tal. Y eso sí me gusta, ¿eh? Por ejemplo. Me gusta que no haya podio. Claro, en carrera, el... Y que el ganador se lleve solamente una ruedecita y ya está, para su casa. O sea, tranquilamente. Toma. Tu puta rueda de Pirelli. No, claro. Que no le quiten ese protagonismo a la carrera del domingo, que es la importante, ¿no? Bueno, haría que pusieran... Que fuera una ceremonia de podio. Pero con el himno a toda hostia, ¿sabes? Con el himno súper rápido. Como que suban corriendo. Claro, claro, el himno de y se bajarán y se fueron. Será muy divertido. Y se bajan, hacen la entrevista corriendo, gritando y salen y a su casa. Llega ahí de mi culja y dice: ¿qué tal, Verstappen? ¡Bien! ¡Hasta luego! La entrevista más corta de la historia de la Fórmula 1. Todo el sprint. ¿Coulthard o Jenson? Oye, Jenson va a estar con Williams. Iba a estar un poquito de... Vamos, yo lo he visto vestido de Williams con O sea, dices de colaborador, ¿no? O sea, es que Jenson le tiene anunciado como piloto... No como tercer piloto, sino como piloto... Le fichó Williams para hacer de Margené en Williams. Es verdad, pero después, ¿qué ha pasado? Yo no lo he visto... No, hacer... ha ido muy poco. Se estaba con la Sky, ya. Yo creo. Y el otro día vi un vídeo de la Sky en el que estaba vestido de piloto de Williams. O sea, con el mono y eso. Así que va a hacer de Margené en Williams. Trabajo que parece estupendo. Nadie puede copiar a Margené. No, es imposible. Es imposible. Margené. No tiene haters. Bueno, tiene uno, aquel que vimos una vez en Twitter. Está bloqueado ya de mi vida. Eso está. Hay que estar fundado la cabeza para ser hater de Margené. O sea. No se puede. Imposible. Está prohibido. Ay. ¿Qué? Bueno, ¿qué hacemos la porra o qué? Hacemos la porra. ¿Y qué hacemos entonces? Pole. Carrera sprint. Es que la pole yo me la saltaría. Sí, ¿no? Vale. Que la pole va a valer una mierda. Perdón. O hacemos también. ¿Vale? Hacemos la pole. Ah, vamos por ejemplo, hacerlo tradicional. Venga, la pole que no vale. Es que no es ni la pole. Si es que no es ni la pole. No, la pole es el que gana el sábado. Ya, tío. Buah, eso es un crimen, ¿eh? Es un delito. ¿Cómo lo llamamos a esto, tú? Clasificación. El más rápido de los libres dos. Pero ¿cómo se llama? Porque la clasificación es la carrera sprint, ¿no? El ganador de la quali. Lo dejamos. Para que la gente esté. Ganador de la quali, luego el pole. ¿Será? El hombre más rápido sobre la pista el viernes. No, porque puede haber hecho mejor tiempo uno en libre 1. Ah, lo va a hacer. Lo va a hacer en la quali. Ah, vale. En la clasificación. No sé cómo se llama. No, bueno, igual. Que lo lógico es eso, por supuesto, pero nunca se sabe. Imagínate que llueve. Sí, ya, es verdad. Eso sí puede pasar. Bueno, el hombre más rápido. ¿Cómo decirlo, tío? En la quali. Bueno, igual. El hombre más rápido en la quali. Clasificación Q1, Q2, Q3. El hombre más rápido en la Q3. Venga, venga. ¿Te sirve? No hay discusión. Venga, no hay discusión. Venga, vale. El hombre más rápido en la Q3 va a ser Max Verstappen. ¡Hostia! ¡Qué original! ¡Qué original! ¡Increíble! ¡Qué revolución que está tomando aquí Javier! El tío. Ay, jugándosela. No teme a nada, Javier. No teme. ¿Hay opción de lluvia? Pregunto. Me niego ni a mirarla. Esta semana no he visto yo ningún tipo de predicción. Pero me niego a mirarla. O sea, no lo sé. No me interesa. No me interesa. Nada, me da absolutamente igual. Nada, no lo ven ni a tener en cuenta. O sea, a lo mejor está diluviando, ¿sabes? Pero me da igual. Vale, Verstappen. Yo la pole se la voy a dar a... Bueno, no, perdón, no es que... La pole, no. Ay, el más rápido de la Q3 del viernes va a ser... El otro día me dijo uno: eres muy de Luis, si pusiste a Luis en las dos de Austria, eres muy de Luis. Y yo, bueno, creo en que pueden pasar cositas. Así que como soy muy de Luis, voy a poner a Luis. Vale, en la posición más rápida de Q3. En la posición más rápida de Q3. Carrera sprint. Carrera sprint. Yo... Aquí el podio. Yo el podio, vale. Primero... No, perdón. El trío que acaba en cabeza, porque el podio es el de la carrera. El tridente que cruza meta más rápido. Vale. Eso es. Primera posición. Lewis Hamilton. Complicadísimo todo esto. Perdona, ¿ha dicho tercero Hamilton? No, primera posición, Lewis Hamilton. Ah, vale. Segunda posición,
Max Verstappen. Vale. Tercera posición, Sergio Checo Pérez. El Checo. Vale. El Checo. Vale. Los que puntúan el sábado también podría ser. Mi bueno. victoria del. Del. Sprint Race. El primer ganador de la historia de un Sprint Race, el Poleman. Con formato Sprint Race. Que saldrá en primera posición en la carrera de verdad, la del domingo. Va a ser. Atención a todas las unidades. Porque esta no te la vais a venir. Valtteri Bottas. Te lo juro. O sea, creo que va. No, no, te lo juro. Te lo juro. Creo que va a ganar. Creo que Verstappen va a salir. No, Hamilton, perdón. Va a salir regular. Se va a poner primero por lo que sea. Y nadie va a querer arriesgar a adelantarle. Y se va a quedar la victoria. Porque creo que Mercedes va a estar un poquito por delante de Red Bull. Segundo, ojo, Hamilton. Tercero, Verstappen. O sea, sé que no es fácil que esto pase, ¿eh? Y al final es la típica de. Pero Fons, con lo mal que está Bottas y tal. Que sí, en una carrera rápida, en una carrera que es cortita, puede pasar, ¿eh? Yo es que creo que si Bottas pasa, que salga bien, que ojo, que Bottas saliendo tampoco es malo del todo, ¿eh? Que tiene sus salidas de vez en cuando. Y como se coloque. Imagínate que sale segundo en la pole, ¿vale? En la del viernes. Y adelanta a Hamilton por lo que sea tal. Hamilton no creo yo que tampoco vaya a tirar el coche. Salvo que hubiera estrategia de equipo. Que dijera. Ya, bueno. Puede pasar, ¿eh? Ese puntito extra. No lo sé, yo me quedo con Bottas. Es lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Y digo, imagínate que se pone Verstappen segundo. Claro, que en la mini carrera se pone Verstappen segundo. Tampoco Verstappen se va a matar en ella por Bottas porque no es su rival y está delante de Hamilton, que sí es su rival. Entonces, sí, a ver, si Verstappen se pone segundo, ahí sí no se podría intercambiar posición con Mercedes. Claro, bueno, claro, evidentemente. Podría ser. Y creo que eso, que Mercedes va a estar un poquito mejor que aquí que Red Bull. Vale. Así que voy a hacer eso. General, Q3, Hamilton. Podio, tridente de la mini carrera, Bottas, Verstappen, Hamilton. Le doy la vuelta. Voy a decir que quedan así. Porque sí que me parece raro que fuera Bottas, Hamilton, Verstappen. Porque que no dijera Mercedes, déjale pasar. Sí me parece raro. Claro, claro. Vale. Vale. Bueno, eso sería la carrera sprint. Dice uno, dice uno en el chat: Bottas queda 14 en la sprint race y entra en colapso mental. Bueno, Bottas, tío, le tenemos ya. Le tenemos que no, eso, que no, que no. Confío. Dice Fons, bueno, Fons diciendo aquí tonterías para así la porra poner lo que cree, de verdad. Que no, coño. Está pensando. Luego a lo mejor cambia, ¿eh? Pero no sé. Depende. A ver, yo en la carrera larga voy a decir: tercera posición para el Checo Pérez. El otra Checo vez. El Checo otra vez. Otra vez el Checo. Sí, Bottas no va a ser tercero. Hostia. Segunda posición: Luis. Ahora sí. Luisito. Hostia, otra victoria de Verstappen. Madre mía. No, la sprint la ha ganado Hamilton, según yo. Pero aquí verdad, no va a ganar, no va a aguantar. Y primero Verstappen. No hemos dicho la posición de los españoles en la sprint. No, pero la dejamos solo para el domingo, paso. Solo para el domingo, vale. Paso. Sí, es muy columpiada, es mucha columpiada. Paso. Vale, o sea, yo creo que en la del domingo. En la mismo cliente casi. He hecho Hamilton, Bottas. Es que gana Hamilton, tío, es que lleva muchas carreras sin ganar. Sé que lo llevo diciendo dos o tres carreras seguidas. Sí, lo sé. Pero es que si no ganan aquí, tío, ya está perdido, ¿eh? O sea, creo que sí. Si no. A ver, no a nivel matemático. Pero que Silverstone es un circuito en el que, como no gane Mercedes, ya sí que no le veo otro circuito en el calendario que digas aquí gana sí o sí. O sea, quiero decir, yo le voy a decir a Hamilton. Voy a decir a Hamilton primero. Insisto, que no es que quiera especialmente esto, sino que creo que de verdad Mercedes aquí se tiene que poner las pilas. O sea, que esto no puede ser. Hace falta ya, ¿eh? Que si no, el campeonato se nos va. Claro, claro, claro. Hamilton primero, Verstappen segundo. Y fíjate que aquí sí te pongo al Checo tercero. A pesar de que Bottas va a salir en la pole, le van a pasar los tres. Es una carrera muy larga. Sí, es una carrera muy larga, es una carrera muy larga. Pero yo creo que le puede pasar los tres. Que al final va a tener que hacer posición con Hamilton para tal y... O sea, que para ayudar a Hamilton a la victoria va a tener que sacrificar la típica de tener que alargar mucho las paradas con las ruedas quemadas a intentar frenar a Verstappen, ¿no? O sea, le va a tocar ese papel a Bottas y va a quedar cuarto. Y ahora, hablando de posición de españoles. Venga. Empiezo yo y ahora vas tú, si quieres. Venga, vale. Estos circuitos clásicos al Alpine le han ido bien dentro de lo que cabe el calendario. Así no que me lo haces. Así no me que lo haces. Fernando Alonso decimos séptimo, ¿vale? No, en serio, creo que va a estar noveno. Voy a dar un noveno a Alonso, que tampoco es para volverse loco, vale. Pero un noveno. Y Carlos Sainz, a ver si sexto, por ejemplo. Mr. Sainz sexto. Vale, a ver, yo que piense. Fernando Alonso, décimo segundo.
¿Pero lo haces a posta o lo haces porque de verdad crees que no? No, 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 lo hago un poco de todo. No, no, en serio, a ver, no, decir. No sé, decimos segundo, no sé, no sé. No tengo confianza, no sé por qué, no la tengo. Yo es que estoy pensando un poquito el tipo de circuito y estos circuitos así van a funcionar bien. No sé, es que claro, depende cómo esté el Ferrari del tema de décimo, Carlos. La degradación en Silverstone es un drama, ¿eh? O sea, ya, yo estoy eso, un poco. No, no le he pensado decir yo sexto Sainz, ¿eh? Yo por eso lo dejo décimo, sí. No lo he pensado, es un poco drama. A ver, veremos si lo arregla. Es verdad que en Austria lo arreglaron un poquito en la segunda, pero es un poquito drama, la verdad. En Francia fue un drama. Veremos. En Francia fue un drama. Un dramón. Un dramón serio. Un dramón García. El presentador. Pero lo puedes cambiar si quieres, no pasa nada. O sea, yo si sí, quieres que ahora que. Luego lo cambio yo. No, digo ahora mismo. No, me quedo. Es lo primero que he dicho y ya está. Como lo de Bottas, que es lo primero que se me ha ocurrido y luego no he sabido cómo justificarlo. Igual. Bueno, ha salido del problema poniendo a Verstappen en segundo. Cuando algo sale del corazón, cuando una información sí. sale del corazón, hay que tirar para adelante. Al final, el corazón es lo que manda en nuestros sueños y en nuestro futuro, Javier. Por eso estamos como estamos y por eso va la cosa como va. Exacto. De puta madre, oye. Hay gente que lo va peor. No mucha. Hay gente que lo va mucho. Mucha. A ver, no mucha. Hay de todo, pero. Depende. O sea, yo creo que en rango de felicidad, yo estoy en el tier de España, 500.000. Estoy entre las 500.000 personas más felices de España. No es poco, ¿eh? Sí, estoy bien colocado. Somos 47 millones, está puta madre, no, eso. Estoy de puta madre. ¿Tú dónde, dónde te colocarías? Yo también me metería ahí también, sí. En el 500.000. Sí, yo creo totalmente. Yo creo que sí. No, somos gente afortunada. Tú tienes éxito con el juego de la Fórmula 1. Dentro de la gente afortunada somos desgraciados con las marcas. Somos el tier más bajo. O sea, dentro de la gente afortunada, igual sí somos el tier más bajo. Ahí sí que igual estamos. O sea, dentro de ese tal, ahí estamos ya. Hablando en serio, tampoco lo creo, ¿eh? Pero hablando así en plan. A ver, hombre, es que es verdad que 500.000 está muy alto, ¿eh? Pero es que estamos hablando ya. O sea, estamos hablando de gente afortunada, ¿vale? En ese rango. Sí. Ya nos olvidamos del resto. Ahí estamos, en el tier bajo. Sí, en gente con suerte, bueno, puede ser. Claro, claro, o sea, no es un. Que no pasa nada, ¿eh? Que estás en el grupo white, pero que. En el grupo afortunado, sí. También es que no sé el resto de los 500.000 dónde se encuentran, pero vamos, que sí. Habla mucha gente que está mucho mejor. Yo también. La verdad que sí. ¿Estáis haciendo la porra? No, la porra ya se ha acabado. Ahora viene lo que surja, ahora ya. La porra, dice plof. Cuando Fons colocó a Bottas primero. No se lo esperaba nadie, ¿eh? No se lo esperaba nadie, ha sido. Nos ha pillado. Giro de guión. Ha sido una cosa. Giro de guión increíble. Una cosa increíble. Hablando de giros de guiones, ¿qué tal la tanda de penaltis de Italia? ¿Celebraste la parada de una luna? Yo bastante, ¿eh? Sí, la celebré un poco. Sí. Y así con el puño, vamos. De un puño todo así y dije: ¡Andiamo! ¡Andiamo, Frotel! Pero tienes que estar así, si no, no es creíble, ¿eh? Ya, pero no me salió. Nada, yo tampoco lo hice, sí. La verdad que. Cuando empezó perdiendo, ya me acojoné, ¿eh? También. Y después me acordé de que empezamos perdiendo solo la nuestra y de que empezamos ganando solo la segunda contra Italia. Entonces pensé, ojo. Hey, cuidado. Salió bien. Por aquí, ¿cuál creéis que será la dupla de Williams? Se supone que está interesados en Kvyat, Hülkenberg y Bottas. Sí, yo... te digo, Bottas y Latifi. Yo también creo que Bottas, sí. O sea, Hülkenberg podemos estar interés, por supuesto, y está bien. Y le van a coger el teléfono, seguro, ¿eh? Gente súper educada en Williams. Y Kvyat igual. Vaya mal, le van a coger el teléfono porque es una gente bajísima, la de Williams. Te coge el teléfono, te dice qué tal, no sé qué. A ver, no sé, no diría estoy seguro, pero pienso bastante que Bottas va a ir a Williams. Yo creo que sí. Eso o que se va de la Fórmula 1. No le veo en otro equipo. Claro, yo tampoco. También te digo, no sé con quién lo comentaba, si fue contigo o yo solo, que a mí pasa a veces, que Bottas se puede ir perfectamente a categoría. Pero insultando a todo el mundo, decir, estoy hasta los cojones de ti, sabes que se vaya así, sabes, diciendo, me voy de aquí porque estoy hasta los cojones de ti. Ni me extrañaría, tiene que estar hasta las pelotas. O sea, que se pire a rallies, y además que creo que iría a rallies directamente. Sí, a rallies. Te has dicho, a lo mejor lo comenté yo solo, ¿qué pasa? Que hay un bólidos contigo mismo, ¿no? Te pones a pantalla invertida en los dos lados, ¿no? Sí, se llama Fórmula Fons. El bólidos es que estoy yo solo. En Fórmula Fons. No, pero yo prefería un bólidos de verdad, en plan, con dos pantallas, ¿sabes? En plan, tú y tú. El otro día lo hice, mientras estaba esperando. Me hice un directo yo solo. Me puse pantalla grande y me iba moviendo de una pantalla a otra. Sí, le funciona.
Hay un clip. Coña, no sé, ¿no?, quién lo hizo. No, no, lo hice de verdad. Hay un clip. No sé si está por ahí, si alguien tiene clip a mano, que lo pase por el chat. Pero lo hice otro día. Por favor, necesito ver eso. Además, te imité a ti. Muy bien. ¿Ah, sí? ¿No lo has visto? Quería ver yo. Es buenísimo ese vídeo. Si alguien lo tiene por ahí el clip, que lo busque. O sea, no hace más de una semana. El día que me dejaste tirar por la Eurocopa. Y el día que me traicionaste por Víctor también. Hostia, ¿y esa gravedad? Yo no te traiciono nunca por Víctor. No, coña, joder. Ah, vale. Voy a decir que a lo mejor sí. He visto el otro día el vídeo con Víctor. Ah, pasa, coño, joder. Ya. Pero, o sea, quiero decir, ¿alguna vez? Eso sí es que es algo que tenemos que asociar tú y yo. Porque, claro. ¿Qué pasa? Que tú y yo hablamos más aparte de bolidos en Cruzada. Habría que inventar un programa aparte que fuera para hablar tú y yo, pero sin necesidad de hablar de bolidos. Vale, o sea, quitarnos ya esa etiqueta. A lo que surja, vaya. Un lo que surja solo. Ahí está, directamente lo que surja. Hay que trabajar en eso. Podcast. Dice, ¿le puede meter una paliza a Ralf y Redención? Claro, es verdad. O sea, Bottas le puede meter una paliza a Ralf que no se la cree. En Williams y en la redención de... Depende de qué estado mental llegue Bottas. Nada, bueno. Y en el estado mental, aunque se le haya muerto toda su familia, es un accidente terrible. O sea, lo gana. Latifi es muy limitadito. Sí, a ver. O sea, es decir, mira, no sé, un Bottas despedido, públicamente humillado por Toto Wolff, que diga, que salga en público, te imaginas. Vamos a poner una exageración. Que salga Toto Wolff y diga, vamos a echar a Bottas por inútil, ¿vale? En público. Imagínate, lo más grave que se puede decir. Que después llegue, a la hora de firmar el contrato, fallezca toda la familia de Bottas en un terrible accidente, todos sus seres queridos, todo el mundo tal. Un Bottas depresivo, que de repente coge 20 kilos ese verano porque se echa a perder. Ese Bottas es medio segundo más rápido que la Tifi. Yo te digo una cosa, mi opinión de Stroll. Hostia, era... ¿Y ese giro de guión? Ah, no, pero es que Stroll ganaba cosas, tío. Es que Latifi estuvo 5 años en Fórmula 2 y no ganó nada. El giro de guión es que no soy mi caso. Vale, pero el giro de guión, el que pegó Stroll en su trayectoria, también es interesante, para comentarlo. Sí, pero Stroll, hay una cosa. Stroll, lo que es un niño rico, que aparte tenía algo de que tenía talento, porque al final, aunque gana la Fórmula 3 como la gana, porque se hace más sesiones de libres que el resto y todo lo que tú quieras, había de dónde rascar. Es que el caso era... Creo que un Bottas en plena condición le meterá la paliza a Latifi, pero yo no sé, un Bottas tal como está ahora, que está más para allá que para acá. Es que Latifi, yo de verdad, le quiero mucho a Latifi. Latifi, mi persona Latifi está con Russell también, ¿eh? Latifi es amigo mío, pero yo no creo yo que... Está con Russell, ¿eh? Está con Russell, no está con mi primo, corriendo. Yo creo que Latifi no está para eso. O sea, que decir, no está... Yo creo que Bottas es mejor que Latifi en casi cualquier... Pero no te equivoques, Florentino en bruto, Bottas ya no vale para la Fórmula 1. Florentino en bruto. No, pero que yo no digo que Bottas, yo también creo que Bottas a su nivel top le puede superar, pero es que claro, que Bottas no está a su nivel top, Bottas está ahora mismo a eso. ¿Tú de verdad crees que un Bottas a medias no supera a la Tiff? ¿Un Bottas a medias? Es que tío, no me estás hablando de un... Pero un Bottas sin la presión de Hamilton. Ya. Bottas, a ver, cuando recupere su autoestima y recupere su nivel, yo creo que sí le puede... Mira, han pasado el clip por ahí de que te decía antes. Luego guárdatele y le echas un ojo. Es muy bueno. Es muy bueno. No sé, veremos. Lo estoy viendo ahora mismo. Pero con audio y todo. He estado viendo fútbol, dice el tío. O sea que literalmente la broma que había hecho había pasado ya. Sí, había pasado ya. Sí. Hostia, qué bueno, tío. Es putísimo genio. Había sucedido. Luego lo piteamos, que fue gracioso. Hay que hablar de la guarrada que le hizo ayer un tal Javi F14 a la gran Heiki. ¿Qué hiciste a Heiki? Nada, Heiki nada. Le di a otro. O sea, estábamos en paralelo y le di a otro tipo que estaba delante. Lo que pasa es que salió en su cámara. Y después se lo comió. Estuviste jugando con Heiki al F1. Coincidí en dos carreras con él. Ah, pero no habéis quedado apuesta, o sea, que hiciste de... No, estaba él en directo y yo en directo. Y entramos en clasificación y nos encontramos. Ah, hostia. En dos carreras, en una en Abu Dhabi seco y en otra en Austria. Ah, qué bueno. Entonces, ¿cuál sería la dupla perfecta? ¿Para Williams? ¿Para qué? ¿Para Williams? No, Bottas Latifi no, desde luego. Cualquier otra. Está claro que no. Pero, bueno, depende, para que Williams siga asistiendo sí que Latifi hace falta. Pero no sabe. Claro. Que estoy diciendo yo que no prefería a Hulkenberg aquí Kvyat antes que a Bottas, que por supuesto. Pero que no. No hay otra posible. O sea, es decir. Espérate que por Bottas no entre otro pay driver. Que no metan a Wang Yuzu. De alguna manera. Lo que pasa es que como el motor Mercedes Alpine ya no, pero.
Me extrañaría, pero tampoco lo descarto del todo, ¿eh? Yo no creo que a Bottas lo vayan a echar de esa manera. Yo creo que es como, venga, bueno, ya que te echamos de Mercedes, venga, William. A ver, no sé. Sería lo suyo tener un poquito de educación. Es lo suyo. Un poquito de educación. Kvyat no tiene dinero del gobierno. Es que Kvyat, aunque es ruso, no tiene nada que ver con el resto de rusos. O sea, me refiero, no está. No, me refiero que no está en el mismo programa que Robert Schwarzman, por ejemplo, que. O sea, Kvyat llegó a la Fórmula 1 por Red Bull. No tiene apoyos extra de Rusia. Es ruso, sí, por supuesto. Y a lo mejor podría ser un interés. Sí, pero, para claro, no. Pero no, no viene de esos pilotos rusos, digamos. Va aparte. Entonces no sé si podría ser una opción o no, desde luego. Ha mandado un correo McLaren el que pone. Ah, era un correo de promo. O sea, no de promo, sino de. McLaren. Tranquilo. Vete a hacer el bolidos, Javier. Nada, que pone We are coming home y ya me está entrando una embolia, tío. Con el putísimo is coming home. Me tiene hasta las narices ya. Todo el mundo hablando del coming home. Mercedes, McLaren, todo el mundo, tío. Pesadilla. Efectivamente. Pero bueno, no han ganado la Euro. No todo es malo. No, al final estamos todos felices porque la Eurocopa no la ha ganado ni Inglaterra ni Francia, así que. Ni Francia, exacto. Nada que nadie lamente. Yo por imitar a Grosjean le pagaré dinero, sí. El mejor clip de la historia. Tú lo has visto, ¿no? El de Kvyat imitando a Grosjean. Sí. El vídeo. Es lo mejor que hay. Lo mejor que hay en internet. En fin. Javier. ¿Qué más quieres contar? Pues nada, no mucho más. Ha sido un bolidos fresquito. Sobrio. Es un bolidos sobrio. No como otros que son ebrios. Ese, el del clip. El del clip es bastante ebrio. Eso es muy ebrio. O sea, yo creo que. Yo diría. Llegaste ahí. Es el día. Sí, el día de un bolidos concreto. Un bolidos conmigo mismo. Tenías que haber puesto en el título. Claro. Bolidos concreto tal. ¿Cuándo vais a hacer la temporada cooperativa? ¿Cuándo lo hacemos, Javier? Bueno, se podría hacer en Twitch, ¿no? Estaría bien. Esta tarde, por cierto, luego a lo mejor hago directo echándome un breaking point. A ver si avanzo un poco. Tengo ganas de breaking. No tengo ganas nada más que de breaking point, te digo la verdad. Es lógico, estamos todos bastante hypeados con el. Y hay gente que se lo ha pasado, creo, ¿no? Sí, claro, hay gente que se lo ha pasado. Pero ¿qué pasa? Que no es muy largo. A ver, hay gente, claro, a ver, no. Siempre hay gente que se pasa. Sale un juego y se lo pasa enseguida, a ver. Yeah. Yo creo que además, si te pones en Twitch a hacerlo, es más sencillo, o sea, más sencillo me refiero. No sé, que se te pasa más corto el. No lo sé cómo explicarlo. Yo a lo mejor me hago 2-3 capítulos para grabarlo y ya paro, ¿sabes? Pero si me pongo en directo a hacer 3 horas de Breaking Point, me puedo fundir a lo mejor 15 capítulos, no lo sé. No, ya bajo con hacer un capítulito más. Me sobraría. A ver, un capítulo se te queda corto para un directo, ¿eh? Bueno, harás otra cosa a lo mejor, no sé. Tengo que hacer la porra. Luego te voy a hacer porra y. La porra. Y Breaking Point va a ser el plan de hoy, yo creo. Más o menos. Yo creo que sí. Estoy pensando. Mientras hablo contigo, estoy pensando qué voy a hacer con mi vida en las próximas 6 horas. Vale, pues nada. Tengo que publicar vídeo, por cierto. Luego hay vídeo en Fórmula Fons. Que no es este bolidos, que también se publicará. Sino que es un vídeo especial grabado esta mañana. Con un invitado que no es Javier. Ojo, ¿eh? ¿Cómo? No es Javier. Sí, yo sé quién es. Tú sabes quién es. Una personilla. Tampoco es Víctor. No es Víctor. No es Adrián. ¿No es Adrián? No. Ojo, ¿eh? Es otra persona. Ya lo te hago una pregunta. ¿Esa persona alguna vez en su vida? A ver, tampoco hace falta tanto misticismo porque se lo he dicho a los subs por el canal, ¿eh? O sea que. Ya, pero que no hagan spoiler. Vale. ¿Ha pilotado un monoplaza? ¿Es posible? Es posible. Vale. Es posible. ¿Pero alguna vez lo ha pilotado de forma competitiva, no de exhibición? Es posible. Que tampoco, que no hace falta darle tanta emoción. Sí, es Roldán, lo estoy poniendo por el chat, o sea. ¡Usuario! ¡No! Es que tenía que sacar el usuario, tío. Es verdad, podía ser. El troleo, tío. Es verdad. El troleo. Joder, es que no lo has visto venir, ¿eh? Hostia. Te veo lento hoy, ¿eh? ¡Ah, Dios! Nada, lo siento, mal. Que eso, luego tenéis vídeo con Roldán, ¿vale? Hablando un poquito de maniobras, de comentar y tal. Sí, en un rato. Bueno, espérate, los que estén viendo esto en YouTube. Esta la subió antes ese vídeo, así que os miráis antes, no miréis después. Así vale, que nada. Por curiosidad, ¿de qué habláis?
De IndyCar, cosa que no puedo hablar contigo. No, hablamos de Richard Adams. No, hablamos de un poquito de maniobras en general, de cómo considera él que se debe adelantar para ser sanción y tal. Está bien, es interesante porque él, coño, ha vivido eso. Entonces, maniobras como las claro, de otro claro. día. O sea, usamos las maniobras de Austria el otro día como ejemplo para hablar de más o menos qué debería ser sancionable y qué no. Así que está bien. Dice Roldán, el piloto, el que se fugó. Me he traído aquí. Oye, no, pero puede ser interesante esa charla, ¿eh? Sí, no, sí. Un tío majísimo, ¿eh? Roldán, un tío encantador. Así que nada, estoy. Ahora mismo estaba renderizando el vídeo. Mira, de hecho se ha renderizado ya mientras hablábamos. ¡Hala! Estabas ahí apurando el tiempo, ¿eh? Qué tío, ¿eh? Pluriempleo, Javier, pluriempleo. Ya, ya. Lo llamamos. Y nada, recuerdo que si se suscriben a este canal de Twitch, tienen sorteo del F1 2021 este mismo viernes. Que si no se suscriben a este canal de Twitch, pues bueno, algún día me moriré de hambre por vuestra culpa, pero no pasa nada, en vuestra conciencia queda. Pero sin embargo podéis seguirme al menos y seguir a Javier en su canal. Y también suscribiros al canal de Javier. Si os sobra el dinero, también es una buenísima opción. Y que en Fórmula FON, si estáis viendo esto en diferido, pues que también os quiero y que podéis dejar en comentarios vuestra opinión. Vuestros comentarios sobre el nuevo peinado de Javier, bastante fresco si me preguntan a mí. Y nada. El suyo también está fresco, ¿eh? El mío es el mismo siempre, Javier. Desde que empecé. No, pero tú cuando te cortas el pelo, te lo pones así como distinto, ¿no? O yo estoy loco. Es que hay menos pelo. Entonces puedo hacer otras cosas. Eso, haces otras cosas. Claro, al final ahora. Ahora mismo llevo una época en la que me estoy peleando contra mi propio peinado. O sea, estoy peleando. ¿Vas a hacer un clip también de eso? Sí, voy a hacer un clip. No. Con las dos ventanas de bolidos, digo, tío. Me estoy peleando porque empieza a ser dramática la situación. Pero con los cascos no se nota, pero sin cascos es dramática la situación. O sea, hay que. ¿Sí? No, hombre, no. Ya será para menos. Tengo que ir al peluquero. Lo que pasa es que. Me da una pereza. Ya, tío, ese es el tema, ¿verdad? Es una cosa, no creo. Somos muy vagos, tío. Javier, qué gracia por pasarte un día más. Hombre, a ti. El próximo bólido será en el canal de Javier. Y nada. Y ahí estaremos hablando. En principio. De las cositas. Pues sí. Esto, me gusta este bolido porque ha quedado. No es como ese bolido que decimos, vamos a cortar que me tengo que ir. No, no. Hoy es que hay que irse ya. O sea, de hecho, hace 10 minutos nos podíamos haber ido. Pero estamos ahí dando. Y hace 30. Y no haberlo empezado. Tampoco somos tan crueles con nosotros mismos. No. Gente, muchas gracias gente a todo el mundo.